Penso che la crisi da insegno, da educazione, fa parte di una crisi más generale e con multiple aspetti, ma non unicamente una crisi economica, e anche una crisi della civilizzazione, de una crisi della cosa chiamata desenvolvimento, che fa más pobreza che ricchezza, e una crisi della civilizzazione tradizionale, ma anche della civilizzazione occidentale. È la crisi della umanità che non llega a essere come umano. È una crisi del planeta. Questa è la crisi. E la crisi della civilizzazione fa parte della crisi generale. Fa parte, ma anche contribuye. Perché? Perché os políticos, tienen su formación de los expertos que conozco muy bien, campo de especialización, de que son capaces de ver las cosas globales. Es una separación total. Una visión fragmentada. Y la imposibilidad de ligar los fragmentos de conocimiento. Y da una miopía, se dice miopía, una segura. Son llegadas a una contradicción extraordinaria. Porque llamamos la sociedad de hoy sociedad de conocimiento. No es verdad. Es sociedad de dos conocimientos separados que impiden la ligación de conocimiento. Y la crisis del conocimiento es ligada a la crisis política, a la crisis del sistema de educación. Es por esta razón que debemos pensar que el problema de educativo se encuentra en un problema más amplio, más grande. Pero podemos empezar a tratar la crisis educativa que puede ayudar a tratar la crisis más general del conocimiento y del pensamiento.